solo le voy a preguntar preguntas que ya usted sabe. O sea, ¿qué, cómo empezó desde su niñez? ¿Le dio el sueño de estudio una vez? O como que vino después? Y, o sea, ¿cómo le entró la idea? Ok, ¿empezamos ya? Desde México, desde niña, mi mamá vendía comida. Entonces, por tradición, nosotros traemos ya esa motivación de la comida. Desde muy pequeña, mi abuelita vendía comida, mi mamá también. Me crecí en un ambiente donde siempre se manejó la comida. Entonces, yo desde ahí traigo como esa iniciativa, pero nunca me imaginé que íbamos a llegar a donde estamos. Wow, ok. Y entonces, ¿cómo empezó de verdad? ¿Qué fue el primer momento o primer paso que usted hizo para empezar el negocio? Por medio de amigos. Okay. Nosotros teníamos un grupo de amigos y les empezó a gustar la comida y ellos me dijeron que por qué no vendía yo comida. Y de ahí entonces empezamos a ofrecer comida, pero solamente a familiares. Sí. Después se dio el momento en que ya era la capacidad demasiado, la demanda era mucha, que ya no podíamos en casa. Mi esposo decidió buscar un lugar a donde fuéramos a vender comida. Sí. Y por eso fue la iniciativa de empezar con el pequeño negocio del Águila 1. Sí, sí. Y ya de ahí también era tanta la capacidad que también se tomó por iniciativa a buscar un lugar un poquito más grande. Sí, porque él me dijo que venían de Brooklyn, del Bronx, gente, y sí, ya no cabía, era muy pequeño. Sí. Entonces por eso tienen que abrir esta, que es mucho más grande, sí, 4 o 5 veces más grande que el otro. Sí. ¿Cuál fue su último trabajo? Yo no trabajé porque mi esposo era el único que trabajaba, yo era ama de casa. Ah, ok. Siempre cuidaba a las niñas. Usted ya desde la casa tenía la idea. Sí. Ya usted lo ayudaba, lo apoyaba, ¿verdad? Y los dos juntos empezaron el negocio. Sí. Y ahora ya con como han ingresado tanto tiempo, ¿cómo fue sus responsabilidades empezando y cómo es ahora? Al empezar, nosotros empezamos cocinando en la cocina. Sí. Al paso del tiempo, nosotros ya no podíamos con tanta responsabilidad y fuimos delegando responsabilidad. Claro. En ese momento, la responsabilidad de nosotros es verificar que todo esté saliendo como nosotros pensamos que está bien. Sí, bien, bien. Y última pregunta, ¿cómo lo ayudó la organización de nosotros, del SBDC, con la pequeña y con la grande? La experiencia con SBA fue fantástica, la ayuda de Juan, extraordinaria. Ellos nos ayudaron con este sueño, con este proyecto, porque empezamos desde allá. El proyecto era comprar el edificio. Después de que se compró el edificio, volvimos a recurrir a ellos para conseguir un préstamo para terminar la renovación del lugar. Sí, sí. Y entonces cerraron hace mucho, ¿verdad? Ya, sí. O sea, comenzaron, ¿cuándo fue? ¿En enero? ¿Comenzamos a trabajar aquí? Sí, aquí. ¿Cuándo fue el Grand Opening? El Grand Opening fue el 12 de diciembre. El 12 de diciembre. ¿Y ese proceso duró cuánto? Un poquito, como 2 años. Casi dos años para abrir este lugar. Sí. Y entonces, desde el empezar, uno lo estaba ayudando, ¿verdad? No sí. sé tanto de la historia, pero sé que Juan y Alfonso lo estaba ayudando. Sí. De la SBDC para coger el préstamo. El préstamo. Para abrirlo, para renovarlo, para que esté así como... Sí, para que nos dieran esa oportunidad de seguir trabajando. Nuestro sueño es seguir trabajando. No sé qué está pasando, pero bueno, estamos creciendo, gracias a Dios. Entonces son sueños que a veces uno no se los imagina. Ajá, no. ¿Habría un tercero en el futuro? ¿Águila 3? Todo puede suceder. Todo puede suceder, porque nosotros nunca nos imaginábamos que íbamos a tener un segundo, ¿no? Solamente queríamos trabajar.
tener primero, pero sí. Luego dio la oportunidad de tener este y seguir trabajando, entonces a futuro probablemente no podría asegurar de sí o no, pero... No, yo lo admiro mucho a los dos, a los tres, por empezar este negocio y por seguir para adelante y pensar en el futuro. Sí. También. Gracias por hablar conmigo y gracias por dejarme. Muchas gracias por tomarse el tiempo de hacernos estas preguntas. Somos un poquito, como se diga, somos un poquito nerviosos, somos un poquito tímidos, más como... Sí, sí. Y eso me gusta porque es real. Es real. Todo el mundo tiene timidez, pero adentro tiene un fuego que por eso empezó todo esto. Sí. Así es. No, gracias. A ustedes, okay. Un placer. Gracias.